Ahora para trabajar los hilos. Yo uso unas agujas normales. Aquí la punta es dorada. Cabe muy bien el hilo cristal. Como les dije, pueden usar hilo cristal para bordar, porque en algunas partes pues no hay de todas las marcas de hilo. En algunas partes sí hay, en otras es muy difícil para la persona. Está este hilo que es acrilán. Este hilo le llaman también hilo de tres hebras. Para mis amigas de otros países que no lo conocen, en algunas partes lo venden este hilo como en 13 pesos, en 15 pesos, ¿sí? Este es. Entonces, aquí puedes tomar una hebra, pero tiene que ser doble. O si te gusta muy resaltado el tejido, agarras el bordado, perdón, dos hebras y te va a quedar cuatro al momento de trabajar, doble, según tu gusto. Hay gente que usa hilazas. La verdad, pues es mucho más económico si esta bola te sale, por decir, 13 pesos, a una hilaza que te cuesta como 10 pesos, 8 pesos. Y es muy poquito y ahí te rinde más y te sobra. Entonces la forma de que tú puedes acomodar el hilo, aquí voy a cortar un pedacito. Ustedes lo harían más grande, la hebra, obvio. En la aguja tienen que hacer, la voy a hacer de una hebra, chicas, porque va a quedar muy gruesa. Como les digo, si quieren meter dos hebras, ya ocuparían un ensartador de agujas. Entonces aquí lo voy a poner. Bueno, aquí ya puse mi hebra. Aquí, para que se vea y no se pierda el color por la mesa. Aquí juntan su hebrita. ¿Sí? Esta parte, y estas son las patitas que yo le llamo. Vas a hacer esto. Así. Bueno, yo recomiendo unos aros, porque yo no puedo bordar mucho sin aros. Yo la paso por debajo y aquí igual lo puedes hacer por arriba, a mí me gusta más así, ¿sí? Entonces que quede un fondo. Aquí están los cuatro puntitos. Esto ya lo había explicado en otros videos, pero pues no está de más que explique otra vez a las compañeras. Lo pasas, ahí te va a quedar una crucecita. Abajo de esta que hiciste está otro cuadrito, otro hoyito, ¿sí? Lo vas a pasar por abajo. Y vas a hacer diagonales, cuentas 1, 2, ahí vas a poner el otro punto. Otra vez agarra la parte de aquí de abajo. Cuentas este que ya hiciste y el otro. Así vas a ir haciendo puras diagonales según el número de cuadritos que tengas que hacer. ¿Sí? Este es trabajar uno por uno, así se llama la técnica esta, porque son cuatro puntitos y es uno por uno. Bueno, aquí ya se me cayó la aguja, pero ya sabemos que aquí está. ¿Dónde inicié? Bueno, ahora me voy a regresar. Tengo que terminar aquí abajo.
Ahora voy a regresar haciendo esto. Sin jalarle mucho. Queda muy bonito cuando se trabaja con hilaza. Aquí se pierde un poquito porque es dos hebras y el cuadrito está muy juntito. Pero quiero que vean la diferencia. ¿Sí? Ahí está. Así quedaría en uno por uno. Ahora aquí atrás sacas la agujita. Donde iniciaste, ahí la metes. Ahí está. Jalas para abajo y ahora para arriba. Y vas a meterla en el medio. En el medio de la rayita. Vas a ir caminando como gusanito. ¿Sí? Aquí puedes agarrar dos, tres hebras, según tú. Y aquí cortas. Así no haces nudos, no le pasa nada. ¿Sí? Eso también lo puedes hacer por enfrente, pero es mucho mejor el trabajo por atrás. Así. ¿Okay?